Hello guys. Hello, good evening guys. Hello, good to see you. Can you hear me? Hello everybody. Hello Catherine. Hello Danilo. Hello. Let's see, Natalia, Cesar, Luz, Manuel, Cynthia, and Santos. Okay, good to see you boys and girls. I'm gonna start with us. Hello. So I'm gonna start. Hello, I'm going to start with the attendance. Okay, vamos a empezar con la asistencia. Espero hayan tenido un buen día and that you are ready for the class. Okay, Ana Raquel is here. Ana Raquel? No? Okay, let's see. Arabella? Okay, Arabella is here. No? Okay, let's see. Astrid Guadalupe? Astrid Guadalupe? No. Present teacher. Oh, okay. Sorry. Hi, teacher. Hello. Hi. I present teacher. Okay. Give me just a moment. I'm gonna start. Okay. Okay. Cesar is here. Present. Okay. Thank you. Cynthia de Jesus. Present. Okay. Thank you. Daniel Alexander. No. Okay, Danilo Ernesto is here. Present teacher. Danilo, okay, thank you. Erika Natalia is here. Erika Natalia? No? Okay, let's see. Erika Natalia, no. Gladys Jamilet is here. Present teacher. Good. Okay. Let's see, Gladys, yes, right. Guadalupe del Carmen. Guadalupe. Present teacher. Okay, thank you. Carla Lisette is here. Carla? Present teacher. Okay, thank you. Catherine Merani? Catherine is here. Catherine? Present teacher. Okay, thank you. Luz de Maria? Present teacher. Okay, thank you, Luz. Manuel de Jesus is here. Manuel de Jesus. Present teacher. Okay, thank you. Meredith is here. Meredith. Present teacher. Thank you. Oscar Antonio. Present teacher. Okay, thank you. Reina Guadalupe. Reina Guadalupe. No? Okay. Sandra Elizabeth. Sandra? No. Santos Maribel. Present teacher. Okay, thank you. And Silvia Betzabel is here, Silvia? No. Okay, guys. Let's start the class. And what did we study yesterday, Danilo? Can you help me? Can you tell me, Danilo, what did we study yesterday? Hello? Danilo? Hello? Mm-hmm. What did we study yesterday, Danilo? Can you help yesterday, me? I learned to the alphabet. Mm-hmm. What else? Spelling. Okay, the alphabet, spelling, your name. Can you spell your name, please? Your last name. My last name. Mm-hmm. D-A-N-E-L-O. E-L-O, okay. Okay, very good. Thank you. Okay, thank you. Let's see. Cynthia, can you spell your name? The first name. Jesús, ¿verdad? Oh, Cynthia, the first name, primer nombre, Cynthia. Vaya. C I N C H I A. Excellent, Cynthia. Very good. Okay, Carla, can you spell your second name? You know, we have the same second name. Tenemos el mismo segundo nombre. You and I, Lisette. Okay, can you spell the second name, please? L I S.
E-T-T-E. Excellent. Yes, there you have. Can you ask a question to Santos? Le puede hacer una pregunta a Santos, please, Lisette, Carla. Cualquier pregunta, any question de las que hemos aprendido, the ones that we have learned. Oh, okay. What's your name? Santos, what's your name? My name is Maribel Aquino. Okay, another question. Maribel Aquino era esta, pero me dicen Maribel. Okay, okay, Maribel. Okay, another question, Lisette. Otra pregunta, another question. Permítame. What's your email address? Mm-hmm. My email address is M-A-R-I-B-E-L underscore mm-hmm. A-Q-U-I-N-O at hotmail.com. Perdón. Dot com. Ok, very good. Lo hizo para ver si estábamos despiertos, ¿verdad? Sí, por eso lo hizo. Exacto. Sí, sí, exactamente. Ok, buena técnica, Santos. Very good, Maribel. Sorry. Ok. Pero so, sí, ya vi que están atentos. Sí, sí, están atentos. Ok, good, guys. Let's go to the lesson. ¿Veo que alguien levantó la mano? No, nobody? Okay. So, yesterday, as you know, we studied the alphabet, right? We studied about, for example, how to respond to an email address in some questions. Now, let's go with the topic. Let me know if you can see the presentation. ¿Podemos ver la presentación? Can you see it? Yes. 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 Okay, good. So, today, we are going to study the possessive adjectives and nouns. Para ese tema vamos a estudiar los posesivos, por ejemplo, su carro, sus pertenencias, right? Esos son los posesivos. Cuando decimos nouns, nos referimos, por ejemplo, a todas aquellas palabras que son, por ejemplo, nombres propios, nombres impropios, por ejemplo, casa, celular, todas esas se les conoce como palabras. En el caso de los adjectives son aquellos que nos ayudan a describir una persona. Esos son los adjectives. Por ejemplo, Carla is beautiful. Carla es bonita. Carla is tall. Esos son los adjetivos. Por ejemplo, Carla es amigable, es inteligente. Entonces, todos esos son adjetivos o cualidades también de una cosa, un objeto o un animal, or an animal. Entonces, vamos a ver. Positive. Negative. Sí. Possessive adjectives positive. And nouns. Nouns, okay. Nouns. Les mencionaba que los nouns son, por ejemplo, todas aquellas palabras que conocemos. Por ejemplo, mesa, celular, papel. Todas esas son palabras, words. Perro, gato, son las words. Okay, vamos a ver entonces. We're going to study the possessive adjective. Tenemos the objective, usted al final va a identificar, you're going to identify and use possessive adjectives and nouns. Okay, vamos a ver entonces, what is that? Pero antes vamos a estudiar un poco del vocabulary, right? Okay, estas son algunas palabras que las vamos a estar utilizando. So we have clothes for work and we have clothes for leisure. Cuando decimos clothes for work, for example, como anda vestida Meredith, right? Bien formal para el trabajo. Eso es clothes for work. Tenemos, yeah, right. Tenemos clothes for leisure. Por ejemplo, cuando usted está fuera de su trabajo. For leisure. For leisure, yes. Actividades que usted hace fuera del trabajo. Vamos a escuchar. We are going to listen this audio for you to identify and pronounce the words. Okay, let's listen. Vamos a escuchar el audio para que se pueda identificar, right, the words. Unit 4. Whose jeans are these? Page 22, exercise 1. Word power. Clothes. Party.
¿No se escucha bien? Ok. Entrecortado, es que sea el internet. O quizás yo soy, me voy a cambiar. Ah, ok, ok. No sé si alguien más tiene el mismo problema. Do you have the same problem? Teacher, se escucha cortado. Yo igual, se escucha cortado. Se frisa el video. Sí, yo también. Ok. Ah, pues no me cambie. No solo yo soy. Ah, vaya. Lo vamos a escuchar nuevamente, ok. Veamos si le puedo dar más volumen. Exercise 1. Word power. Close. Part A. Listen and practice. Clothes for work. Tie. Shirt. Belt. Tie. Coat. Belt. Jacket. Coat. Pants. Jacket. Suit. Pants. Shoes. Suit. Scarf. Blouse. Scarf. Skirt. Blow. High heels. Skirt. Raincoat. High heels. Dress. Clothes. Dress. Leisure. Hat. Sweater. Gloves. Jeans. Glove. Boots. Jeans. Cap. Boot. T-shirt. Cap. Shorts. T-shirt. Socks. Shirts. Sneakers. Socks. Pajamas. Sneakers. Swimsuits. Swimsuits. Tenemos entonces, so we have the words, right? Tenemos, we have tie, que es corbata. We have shirt, que son las camisas. Then we have coat. La mesa. So, la jacket, right? The coat. Tenemos el belt, que es el cincho. Sí. Tenemos el jacket, para la forma que sea también. Jacket es como también para el frío, jacket. Tenemos también pants, tenemos shoes, raincoat, dress, scarf, blouse, and skirt. Okay. No sé si alguien quiere leer. Who wants to read and practice pronunciation? Yes. Yeah, who says me? Can you raise your hand, please? No puedo ver. Who wants to read? Yeah, who wants to read? Yeah. Nobody? Or Meredith? Meredith? No sé si usted es Meredith. Yes. Okay, go ahead, please. Can you read? Okay. Mm-hmm. Tie. Mm-hmm. Shirt. Mm-hmm. Belt. Coat. 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 Oh, one more time, please. Coat. Coat. Excellent. Jacket. Mm-hmm. Pants. Mm-hmm. Shoes. Yes. Shoes. Vamos con el siguiente. Mm-hmm. This one. Scarf. 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 No. One more time. Scarf. 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 La siguiente. The next one, please. Loose. Blouse. Mm-hmm. High heels. High heels. Muy bien. High heels son los zapatos de tacón, right? Mm-hmm. High heels. This one? Raincoat. Okay, continue. Dress. Very good. Okay, thank you, Meredith. Vamos a continuar con los leisure. Yo les invito a que participemos, right? Recordemos que solo este es el único tiempo que se tiene para que podamos practicar English. Ahí vamos con clothes for leisure. Tenemos hat, tenemos sweater, tenemos gloves, tenemos jeans, boots, pajamas, swimsuits. Sneakers. Socks. Shorts. T-shirts. And cap. Okay. Who wants to read?
Volunteers? They have volunteers? Ay, sí, Danilo. Sí. Ok, veo a Danilo. Le doy primero las ladies, right? Vamos a escuchar a Astrid y luego a Danilo. Ok, let's go, Astrid. Hat. Mm-hmm. Sweater. Mm-hmm. Gloves. Ok. Jeans. Mm-hmm. Boots. Boots. Ah, boots. Very good. Cap. Mm-hmm. T-shirt. Mm-hmm. Short. Mm-hmm. Socks. Mm-hmm. Sneaker. Yeah. Pajama. Mm-hmm. Ay, ese no lo puedo pronunciar. Swim suit. Swim suit. Excellent, Astrid. Swimsuit. Oh, swimsuit. Okay, Danilo, go ahead, please. Hey, hat. Mm-hmm. Sweater. 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 Mm-hmm. Glove. Gloves. Gloves. Mm-hmm. Boots. Mm-hmm. Pajamas. Mm-hmm. Swimsuit. Swimsuit. Okay, Danilo? Hello. Swim, hello? Swimsuit. Swimsuit. Okay. Sneaker. Mm-hmm. Socks. 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 Cuando usted dice socks, de la forma que lo dijo, es como que usted dice que apesta. It sucks. Socks, socks. Uh-huh. Yes. The socks, socks. Shorts. Okay. Tenemos shorts. T-shirt. Mm-hmm. Cap. In cap. Okay, very good. Vi que alguien más levantó la mano. Who was it? ¿Quién era? Okay, veo a Santos. Un solo. Okay, Santos. Okay, Santos, let's go. Hat. Mm-hmm. Sweater. Mm-hmm. Gloves. Mm-hmm. Boots. Yeah. Jeans. Mm-hmm. Pajamas. Mm-hmm. Swimsuit. Yes. Sneakers. Mm-hmm. Socks. Yes. Mm-hmm. Okay, si me pueden ayudar con el sonido, guys, pues, creo que se escucha alguien ahí. Alguien creo que lo tiene. Permítame. Okay, let's go. Sorry, let's continue, Maribel. T-shirt. Mm-hmm. Cap. Okay, there you go. Okay, guys, this is the vocabulary que vamos a estar usando in this lesson. Unit 4. Okay, entonces vamos a identificar, we are going to identify the clothes that we use for warm weather, como el que nosotros tenemos in our country, and the cold weather. Okay, para preguntar, por ejemplo, ¿qué estás usando? Podemos utilizar la pregunta, what are you wearing? What are you wearing, Manuel? What are you wearing? Podemos responder. I am wearing t-shirts. Mm-hmm. I am wearing the short. Mm-hmm. Shorts. Shorts. Mm-hmm. Shorts. Mm-hmm. Uh-huh. The short. How do you say, jeans? Maybe flip-flops. 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 Ah, mm-hmm. Okay. I wearing flip-flops. Mm-hmm. That's it. That's it. Okay, very good. Entonces, podemos preguntar, we can ask, what are you wearing? La respuesta, I'm wearing, for example, a blouse, wearing. I'm wearing a skirt, etc. Okay, ¿qué ropa? What clothes can we use for warm weather? Can you help me, Catherine? ¿Qué ropa podemos utilizar para un clima, let's say, soleado, cálido, for warm weather? ¿Qué podemos utilizar? What can we wear? Shorts. Okay, we can wear shorts. Mm-hmm. Shorts. What else? ¿Cómo se dice? Como camiseta. Blouse. Blouse is como más formal. Blouse. Blouse. Ajá. Uh-huh. Quizás unas shirts, quizás, ¿verdad? Shirts. Shirts. Es como para mujeres.
Yes. Teacher, para mujeres es casi lo mismo. El blouse. O sea, no, pero me refería a, por ejemplo, nosotros los hombres, t-shirt. Uh-huh. Y en cambio las señoritas en femenino sería solamente shirts. Sería blouse. También hay mujeres que utilizan mucho blouse. Shirts. Es que blouse es como una tela más, como le, quizás parecida a esta. Sí, esta blouse. Más formal. Más formal, la blouse. Ajá. Blouse. Ok, continue, Catherine, please. You said shirts. Y shirts, t-shirt es como camiseta. O camiseta, algo yes, t-shirts. Como un traje de baño, no sé. Oh, swimsuit. Okay, very good. Very good. Swimsuit. Okay, there you have Catherine. Okay, Guadalupe, what else can we use for cold weather? Guadalupe Juárez, ¿qué más podemos utilizar para un clima frío, weather? ¿Qué más? What else can we use? Sweater, pants. We can wear? Sweater. Oh, yes. We can wear sweater. Sweater. Mm-hmm. What else, Guadalupe? Pijama. Pajamas? Yes. Pajamas. What else? Jacket. Jackets. Socks. Yes. Jackets. Socks. Mm-hmm. Teacher. Socks. Yeah. Pants. We can. Socks. Right. Socks. Mm-hmm. Yeah. What else? Guadalupe. Boots. Oh yes, boots. Right. Boots. Boots. Oh. Boots. Okay. Yeah. Okay. What else can we wear? ¿Qué más podemos usar? What else? ¿Cómo se le llama esto? How do you call this? Love scarf. Scarf, yes. Coat too, right? Gloves. What? Yes, gloves. Ah, yeah, okay. Gorro. Shop. Yes, we have socks too. Shop. Okay, there you go. Okay, let's see. Cesar, what are you wearing right now? Ah, teacher, and the other, the gloves and the weather. The gloves, this one? Cap. Oh, the cap. Yes, we can use the cap, right? This is the next, behind. Okay, the cap. The gloves, cap, but the other. Gloves for warm. Weather. Cap. For what weather? Oh, caps. Okay, yeah, caps. Okay, very good. Let's see. Cesar, what are you wearing right now? Tell me. I am wearing t-shirt and shorts. That's it. And that's it, shorts and that's it. Okay, very good. What about your glasses? In glasses too, right? Okay, yeah. What about you, Sandra? What are you wearing right now? Tell me. Mm-hmm. Sandra, can you hear me? Hello? No? Okay, there you are. Okay, creo que no, es el mismo problema del audio que tenemos ayer. Okay, no problem, Sandra, no problem. Okay, let's continue. With the vocabulary, right? Can I move to the next slide? ¿Puedo moverme a la siguiente slide? Yes or no? Yes. Yeah, okay, good. Okay, let's continue. Okay, tenemos también los colores. También los colores los usamos cuando estamos describiendo, right? Tenemos el white, dark gray, brown, light gray, beige, dark brown, gray, light brown, and black. Okay, this is very important, right? Eso es muy importante. Cuando estamos describiendo, por ejemplo, Sandra tiene una camisa azul. Entonces, vamos a decir a blue
a blue blouse. Los colores van antes que las palabras, right? Siempre en inglés, it is always like that. Por ejemplo, digamos que Gladys tiene ojos azules, entonces sería blue eyes. No podemos decir a blue no. A blue no, nunca, nunca agreguemos la A cuando tenemos una palabra en plural, ¿ok? Blue eyes. Okay. Para decir que Gladys tiene ojos azules. Gladys has blue eyes. Okay. Describamos a Astrid. Astrid, veamos el pelo, right? Has, ¿qué color es el pelo? Yo lo veo amarillo. Yo creo que es rubia, blonde hair. Rubia, importada, importada, exportada, right? Ok, let's see. Veamos. Entonces, el punto acá es que el color siempre va a ir antes que la palabra. Siempre, ok. A veces cometemos ese error que escribimos el color después de la palabra. Por ejemplo, car red, porque lo traducimos. Pero no. El color tiene que ir antes de la palabra red. Ok, red car. Por ejemplo, si yo quiero decir teléfono rosado, how can I say that? Teléfono rosado. Pink phone. Las dos están correctas. Si yo quiero decir una pizarra negra. Blackboard. Ok, no sé si tengamos dudas, blackboard. Questions. No questions. Ok, ahora les voy a preguntar y ustedes van a utilizar los colores, right? You're going to use the colors. Ok, Santos, tell me, what are you wearing? I am wearing blouse. What color? Tell me the color. Blue and white. Blue and white blouse. Okay, tell me more. Jeans, sandals, and okay, glasses. What color? What color is the jeans? Blue jeans. Okay, tell me more. Your hair, what color is it? The color is platinum. My hair is gray. It's gray, okay. Okay, very good. Okay, very good. Thank you, Santos. Si me ayudan con el sonido que todavía se escucha. Okay, ahí está. Thank you. Okay, let's continue. No sé si hay dudas, questions about the colors y el lugar que corresponde de los colors cuando tenemos una palabra, right? No questions? No questions. It's clear. Okay, perfect. Let's continue with the next part. Okay, I want you to write, for example, un objeto que tengamos cerca, vamos a escribir el color y el objeto. Por ejemplo, I am wearing a blue blouse. Okay, podemos escribir, por ejemplo, lo que estamos usando o I have a pink cell phone. Algo que tengamos cerca también, un objeto. Okay, escribamos la oración in the chat box. I have it, yo tengo, right? Okay, a sentence in the chat box. El último que escriba tiene penitencia, right? Okay, let's go. Podemos utilizar, we can use also, I'm wearing. I have a white cap. Excellent, Arabella, perfect. I have, okay, César. Recordemos que como la palabra glasses es plural, no vamos a utilizar A, así que tenemos que quitar el A, okay? I have a white cell phone. Muy bien, very good, Cynthia. I am wearing a red blouse. Excellent, Catherine. I have blue glasses. Okay, muy bien, César, very good.
I have a light blue elephant. Yeah, excellent, Danilo. I have blue. Blues, ¿cómo escribimos blue? Okay, let's see. Santos, I have a blue pen. Yes, excellent. I have a blue pen, Gladys, perfect. Okay, todavía me hicieron falta some. Okay, good guys, let's continue. Veo que estamos bien con ese tema. Vámonos entonces to the possessive adjectives. Okay, como les mencioné al principio, los possessive adjectives son los que nos dicen mi teléfono, su cuaderno, su libreta. Esos son los possessives. Entonces, cuando usted tiene I, va a utilizar my. Tenemos my shirt is green. Mi camisa es verde. You, your book, tu libro, is new. Cuando tengamos he para él, vamos a utilizar his. His pillow is soft. Su almohada es muy cómoda. She, cuando tengamos she, vamos a utilizar her. Her dog is small. Su perro es pequeño. Pequeño. In the case que tengamos it, recordemos que se utiliza para animal o cosa en singular, vamos a utilizar its. Sería its bone is old. Su hueso, right? Muy old. Tenemos we have we, vamos a utilizar our. Sería nuestro o nuestro, right? Our bear is noisy. Nuestro es ruidoso. Ruidoso. Tenemos we have you, tenemos your, ¿verdad? Que es para en el caso que sea plural. Sus, en caso que tengamos muchas personas. And then we have their, que es de ellos, vamos a utilizar their. Their car is slow. Their car is slow. Cuando me refiero a ellos o a ellas. Okay, I don't know if you have questions, guys, about the possessive adjectives. No questions? No question. Okay, good. Okay, let's see. Luz, ¿cuál es el posesivo de he? What is the possessive of he? Mm-hmm. Her. De he. El possessive de he. De he sería he. Teacher. His. Ok, muy bien, Luz. El posesivo de he es his. Yes. Teacher. Uh-huh. ¿Será que puede poner la lámina anterior, por favor? Yes, yes. Estaba solo. Just see. Solo estábamos repasando. Don't worry, Daniel. Ok. Ahí está. Ok, entonces sí, tenemos que aprendernos esto de acuerdo a cada sujeto que tengamos, right? Ese vamos a utilizar. Ok, claro, let's teacher. Continue. Uh-huh. Es que yo escuché que dijo she, entonces por eso yo le respondí. Okay. Her. Ah, ok, no problem, no problem. Sorry. Ok, no problem. Ok, tenemos entonces el posesivo, right? Recordemos que para el que sea posesivo no lleva ningún apóstrofe. El apóstrofe es este que tenemos acá. En el caso del posesivo, no lo lleva. En el caso que sea el verbo to be, como por ejemplo lo tenemos acá, sí lo vamos a escribir con contraction. ¿Qué sería la forma larga? You are, o you're an excellent student. Es la misma pronunciación, lo que cambia es el contexto. Por ejemplo, you're an excellent student, usted es, right? En cambio acá, usted necesita traer su diccionario, es el posesivo. Lo mismo pasa con el it's. Es la misma pronunciación, lo que cambia es el contexto. Y la escritura, right? Eso, this is very important. No sé si hay dudas, hay que tener cuidado cuando estamos escribiendo, when we are writing. Okay, no questions? Excellent student, you need to print your diction. It very hot now. Mm-hmm. Okay, no questions, guys. Yes, teacher. Es solo cuando lleva el apóstrofe se utiliza. Solo cuando lleva el verbo to be se utiliza el apóstrofe. El apóstrofe, sí.
Así es. Y es el, lo contrario de la oración o de lo que usted quiere. Por ejemplo, en esta oración dice, the dog played, el perrito jugó con su pelota. Entonces acá significa que este no vamos a utilizar apóstrofe porque es un posesivo. En cambio, en este sí, por el contexto, nos está diciendo, está muy caliente en este momento. Entonces acá es la construcción del verbo to be. Ah, ok. Ok. Teacher, la pronunciación es lo mismo en possessive, adjective y en contracción. ¿Cómo se pronuncia? Contraction. Contraction. Yes, your, the same. Lo que cambia, lo que les mencionaba, es el contexto. Por ejemplo, no podemos decir, de esta forma, ¿verdad? Your table. Porque estamos ustedes una mesa, estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido, right? Entonces, en ese caso, tu mesa, entonces, your table. Your table. Your table. Así que sí tengamos cuidado cuando utilizamos el apóstrofe. A diferencia si lo utilizamos, ¿verdad? Que ya cambiaría el contexto. You are or your a student. Usted es un estudiante. Ok, no sé si hay dudas, questions. No. For example, when I say another person, for example, you're an excellent engineer or excellent liar, is correct. Okay. Okay. Correct me. Me corrige si estoy. You're an excellent. Lawyer. Engineer or lawyer. Lawyer. ¿Estará correcto? Is it correct, guys? If I say you're an excellent. No. ¿Cuál es el error? What is the mistake? No. Not. No. No, Grace. Es un verb to be. Okay, I have to add the apostrophe, right? Tengo que agregar el apostrophe. Apostrophe. Eso quería decir. The apostrophe. This is the apostrophe. Apostrophe. Okay, the apostrophe is this one. Okay, estamos bien. Are we good? Yes, no questions? No? No questions. Okay, good. Porque vamos a practicar a lot, right? Okay, vamos a trabajar in the following exercise here. Los primeros, the first exercise, y luego ustedes trabajan in pairs. Let's see. Okay, tenemos the first sentence. Vamos a utilizar los posesivos. It says, I don't know the time because I can't find. ¿Qué posesivo? What possessive can I use in this case? No sé el tiempo porque no puedo encontrar. My. Yo. ¿Cuál sería? I can't find my watch. I can't find my watch. No puedo encontrar mi reloj, right? Okay. Vamos con la siguiente. Let's go with the next one. What's the boy's name? His name. Yes. Vamos a utilizar his. Porque queremos saber. Tenemos el nombre, right? De un chico. David has got cat. It's cat. It's her. Debbie es el nombre de una niña. Her. Her. No. Her. Porque estamos hablando de su gato, ¿verdad? Estamos hablando del gato de Debbie. Su gato es muy activo, right? Okay. The dog is very cute. ¿Qué puedo utilizar? It's my. It's. ¿Estará bien así?
No, only S, right? Its name is Ben. We are at school. ¿Qué debo utilizar? What can I use there? Our. Very good. Our. I have a new laptop. My laptop. Yes, my laptop. That's very good. Okay, vamos con la siguiente. I have a new laptop. Okay. I am from Seattle. La mayoría de mis amigos son de Seattle, too. Ok, ahora les voy a pedir que me ayuden a escribirlo en the chat box. Vamos a escribirlas en the chat box, las respuestas. Ok, número 8, number 8, se la voy a dar. La escribimos en el chat, please. Luz. Number 8, la va a hacer Luz en el chat box. Ahorita. Number, ok, thank you. Number 9, Arabella. Number 10, la va a hacer Sandra. En el chat box, please, oración completa. Number 11, la va a hacer Meredith. En el chat box, please, en el chat box. Number 12, me va a ayudar Natalia. Veamos. Completa la oración, Luis, por favor. La oración completa. 12, ahí está. Ok, terminémoslas entonces y me van a ayudar con las siguientes. Ok, let's see. The rabbit is white. Ok, veamos. Luz dice que the rabbit is white. The rabbit is white. Luz dice que es his. Sería his. What do you think, guys? Sería his. It's. ¿Saben que podemos utilizar también cuando a veces yo he escuchado que a veces a los animales les dicen his también? En el caso que sea masculino, right? Oh, okay. Pero en este caso vamos a respetar las reglas y vamos a utilizar it's. Okay? It's. Vamos con la number 9. Veamos si escribimos la number 9. Era para Arabella. ¿Ya la tenemos, Arabella? Okay. Veamos. It says, Sandra and Jenny are friends. Okay, muy bien, Arabella. Exacto. It is there. Porque there. Estamos hablando de ellas, right? Their school is in the city center. Veamos. ¿Por qué la 9 así? Porque estamos hablando de Sandra and Jenny. Son ellas, right? Tenemos dos sujetos, Sandra y Jenny. Entonces estamos hablando de ellas. No, Sandra and me, ¿verdad? Sandra and me, ahí ya cambiaría, ya sería our. Ahí sí ya cambiaría. Ok, en ese caso que dijo Danilo, sí ya sería otro. I'm friends, they're school. Muy bien, Arabella. Thank you. Vamos con, let's go with the next one. The Millers, number 10, era para Sandra. ¿Estamos listos, Sandra? Okay, ¿cuál sería, guys? What is that one? The Millers have a new car. There. Your car. Estamos hablando de los Millers, right? There. Muy bien. There. Sería, estamos hablando de los Millers. Serían ellos. Emma Peel has got a brother. ¿Cuál es el possessive que podemos utilizar? His name is Paul. Yes, his name is Paul. Muy bien. What about Nick Baker has a sister? Baker, her name. Her name, yes. Exactly. Ok, vamos a terminarlos acá. No sé si hay dudas, questions. Here. Teacher, The 11 Emma Peel is man or woman?
Emma Peel has got a brother. Emma tiene un nombre, tiene un hermano. Y como estamos hablando de, del nombre del hermano, su nombre es Paul. Nos estamos refiriendo al hermano, right? Okay. There you have. Vamos a ver some other exercise. Go with the next one. Okay, me ayuda, Manuel, number 13. ¿Cuál sería la respuesta? What is the answer? 13. Yes, yeah, 13. We have a dog. Four. Okay, ahí sí, ¿verdad? Sería our. Okay, can you help me, Astrid? Number 14. The boys? The boys have what? Got the Thursday. Ah, its name, okay. Its name is Trundle. Yes, its name is Trundle. Okay, very good, Astrid. Vamos con el siguiente. Can you help me? Veamos. Carla. Number 15. La 15, 15. Suddenly, the children see an old man. It's de pronto los niños ven a su abuelo, a un hombre ya mayor. Why there? Porque estamos hablando del abuelo de los niños, right? Es su abuelo, porque estamos diciendo que es el abuelo de los children, right? Niños. Ok, vamos con la siguiente. Aunt Mary is sitting at the table. Peter feels hair glass with your hair. Exactly. Hair. The next one. We take the guitars and start to play. It's music. It's great. Right. We take the guitars and start to play. On it. Our music is great. The next one. Captain Clark drives a yellow sports car. It's his. Next one. Tom and Robert like fish and chips. It's The next one. We cannot come on Saturday. It's our father's birthday. Okay, no sé si hay dudas, questions. Todas. Questions? Todas. All of them. What are the questions? Tell me. ¿Cuáles son las preguntas? Tell me. No questions or yes? La conjugación. Yes. La conjugación o identificar quizás el sujeto del que se está hablando. Yes. Yes. Usualmente el sujeto es el que va al principio. El sujeto vamos a encontrarlo al inicio de la. Okay. Con base a eso usted le va. Que se nos dificulta un poquito encontrar porque si no entendemos la oración se nos dificulta. Exacto. Las palabras. También. Eso es muy importante. Las palabras. Ok, vamos a ir paso a paso, step by step. Ok, ahora les voy a pedir que se escriban oraciones en el chat box utilizando los sujetos que ya conocemos. Vamos a hacer oraciones posesivas. Vamos a utilizar I, you, he, it, we,
Okay. Vamos a hacer una oración por cada sujeto. Okay. Entonces, los leo en the chat box. Por ejemplo, my car is red. Your blouse is perfect. His car is awesome. Her cell phone is great. Its name is Carly. Okay, les leo. Les doy tiempo para que puedan escribir the sentences. Write the sentences. Write sentences using the possessive adjectives. Sería una de cada uno. Una de cada uno, exacto. Una de cada uno. That's right. My book is red. Muy bien. Adjectives. Tenemos I, que sería my. Tenemos you, que sería your. Una oración por cada sujeto. Y okay, in the chat box. Cynthia, en este caso no tiene, no, Danilo, tenemos que utilizar los possessive adjectives, estos. Okay. Por ejemplo, my cell phone is great. Okay. Okay. The same thing. Tenemos que utilizar los possessive adjectives. Okay. Les doy un tiempo para que podamos terminar, right? Okay, Sandra, very good. My name is Sandra. Okay, muy bien. Very good, Sandra. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sentences. Serían 8 sentences. Okay? No, no. 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 Okay, let's see the sentences. Catherine, muy bien, very good, Catherine. My bed is white. Ok, Manuel, allí no tenemos el posesivo, right? Necesitamos cambiar esa oración, Manuel. Recordemos que es my, tenemos que utilizar my, your. ¿Cuál es el posesivo de he? Sería his. El posesivo de she sería her. El de it sería its. Sería our. No nos olvidemos de este que es your, there, and there. Let's see. No, Catherine. Ahí, tenemos que cambiar esa, Catherine, ¿ok? Por ejemplo, her sister is beautiful, right? My car is, ¿verdad, Arabella? Your car is yellow. His wallet is brown. My favorite color is yellow. Your eyes are beautiful. Ok, tengamos cuidado con her, right? Her name is... Ok, her name is... Shorter. Ok, is shorter, Danilo. Ok, is... Is shorter. Ok, Danilo, solo cambiemos eso. Her hair is long. Very good, Arabella. Sandra has a big car. Recordemos, Danilo, vamos a ver eso más adelante, pero en el caso cuando tengamos nombres para she, sería Sandra has a big car. Ok, her car. Ok, Danilo, corrijamos eso. Sería her car is red. Ok, Cynthia, veamos.
He is a bus driver. No, Guadalupe, no tenemos aquí ningún posesivo. Tenemos que cambiar esa oración. Sandra tampoco. Veamos, veamos. Cynthia está muy bien. Very good. His total is muy bien, Maribel. Very good. Our family. Okay. Our family loves, ¿verdad, Danilo? Our family loves the music. Muy bien. Let's see another. His ring is gray. Okay. Natalia, eso no. Veamos. My phone is pink. Veamos el de Carla. Your pencil is new. His shirt is blue. Her cat is very small. It's very, very old. Excellent, Carla. Very good. Our dog is beautiful. Solo la última palabra, creo que le hace falta ahí una letra, beautiful, no lleva doble L. Okay, veamos Arabella. Our home is a good place. Their party is funny. Muy bien, Arabella. My red pencil. Okay, your name is Carla Garcia. His dog is big. Her favorite color is blue. Very good, Gladys. Your car is slow. Your house has, right, a nice garden. Muy bien, Danilo. Your house has a nice garden. His favorite color is black. Muy bien, Manuel. My dress is blue. Karen has a sister. Her name is Esmeralda. Giovanni and your friends visit your family. Okay. The next one. I'm Daniel. No, Daniel, esa oración está mala. La tenemos que volver a hacer. No lleva el posesivo, no lleva my, no lleva your. Puede ser, I'm Daniel, my profession is engineering. My favorite phone, your book is old, his mother is good, her cat is blue, its table is new, our dogs are small, your face. Oh, face. Recordemos que face se escribe con C, right? Their car is new. Muy bien, Astrid. Okay, Astrid, solo corrijamos face that goes with C. My driving, okay, yes. Guadalupe, my driving. No, esa no, Guadalupe, la vamos a quitar. My house is nearby, okay, Daniel. Eso está muy bien, nearby. I love my mother. Very good, Sandra. My book is red. Your socks. His car, her eyes. Okay, very good, Cesar. Manuel has one. Okay, esa no, Manuel. No le hemos agregado, no hemos agregado los posesivos. Veamos, your cell phone. Muy bien, Catherine. Her sister, her mother, my brothers have a pool. Her sister has brown hair. Okay, muy bien. Okay, very good, guys. No sé si hay dudas, any question about the sentences? No questions? Okay, congratulations to all of you. Estamos bastante bien con el tema. Okay, let's continue with the lesson, right? No sé si hay dudas porque el siguiente tema está muy conectado al que acabamos de estudiar. Okay, no questions? No, okay, good. Vámonos entonces to the possessive nouns. Possessive nouns. Ok, cuando decimos, les mencionaba al principio, when we say nouns, nos referimos a palabras. Any word. Por ejemplo, palabras como car. Words like elephant. Por ejemplo, mountain. Todas estas son nouns, right? Tenemos de muchos tipos, nouns, todos esos son nouns. Y vamos, entonces veamos, what is a possessive noun? Can you help me, let's see, César, can you help me reading, César, please? What is a possessive noun? Singular possessive noun. A possessive noun is noun that possess. Owns? Owns, have something. Mm-hmm. The dog's bed. ¿Cómo se dice igual? Equal.
equal bed of the dog. Mm-hmm. Continue. To show possession. Possession for a singular noun. For example, one dog and apostrophe. Apostrophe. Mm-hmm. Apostrophe? Added mm-hmm. before DS. The dog's bed. Bed. The dog's bed. Muy bien. Ok, tenemos los casos, right? De los posesivos. Esto básicamente significa el carro de alguien, la mesa de alguien. Entonces, vamos a utilizar el apóstrofe más la letra S para significar the bed of the dog, en el caso que tenemos acá. En el caso que sea una palabra en singular, solo vamos a hacer lo mismo. Le vamos a agregar el apóstrofe and the letter S. Pero hay un caso, por ejemplo, en el caso que tengamos una palabra en plural, por ejemplo, the dogs, si una palabra termina en S, por ejemplo, solo le vamos a agregar el apóstrofe. La cama de los perros. Ese es el único caso también que vamos a encontrar. Ok, no sé si hay dudas cuando tengamos una palabra que sea plural o que lleva S. Más que todo que termine en S. Vamos a agregar el apóstrofe. No sé si hay dudas, questions, guys, about the possessive nouns. Si no termina en S, entonces se le tendría que agregar el apóstrofe y la S. In the S, yes. Uh-huh. Okay. Okay. Hay ciertas excepciones que sí las vamos a ver más adelante, pero ese ya sería otro tema. Ahorita vamos a quedar con este. Okay. Okay, guys. Vámonos entonces to the next part. Ok, ya vimos entonces los adjectives, right? Ahora vámonos con los possessive utilizándolos en names. Por ejemplo, tenemos Pat's blouse, la blusa de Pat. Tenemos Julie's jeans, los jeans de Julie. Tenemos Rex's t-shirt, la t-shirt de Rex. Tenemos una pregunta que podemos utilizar. Whose blouse is this? ¿De quién es esta camisa? It's Pat's. Es de Pat. Whose jeans are these? They are Julie's. Estos son de Julie. Okay. Algo bien importante, algo que tenemos que ver, es que cuando sea una palabra en singular, o sea, un objeto, vamos a utilizar is this. Y si son varios objetos, vamos a utilizar are these. ¿Ok? Entonces sería el nombre, the apostrophe and letters. Si yo quiero decir, por ejemplo, la blusa de Guadalupe, how can I write that? ¿Cómo puedes escribir eso en inglés? La blusa de Guadalupe. Uh-huh. De Guadalupe. Guadalupe's blouse. Muy bien, yes. Guadalupe's blouse. Guadalupe's okay. Si blouse. Yo quiero decir el teléfono de Sandra. Sandra's phone. Si yo quiero decir el salón de belleza. Beauty salon. Beauty salon. ¿Así han fijado que dice el salón de belleza de Marta? ¿Cómo puedes decir? Es Marta Beauty Salon. Martha's Beauty Salon. Martha's Beauty Salon. Yes, eso lo vamos a ver bastante. Right. Beauty. Y entonces el D se elimina cuando se hacen ese tipo de oraciones. Usualmente el D, el da o el D. Cuando se hacen ese tipo de oraciones lo podemos emitir.
no se utiliza mucho. El does se utiliza más que todo cuando sean cosas bien específicas. ¿Ok? En este caso, sí, podemos omitir. ¿Ok? Ok. Ok. No sé si hay dudas, questions. No questions. Ok, good. Tenemos entonces el siguiente que son los pronouns. Estos usualmente van al final de la oración. No. Los pronouns. Por ejemplo, estos... permítame, okay. Estos, por ejemplo, cuando usted dice, estos son míos, estos son tuyos. Entonces, esos son los possessive pronouns, porque esos van hasta el final de la oración. Por ejemplo, los papeles tuyos, lo que es, eso va al final. Tenemos entonces, tenemos mine, your, his, hers, ours, and theirs. Estos calcetines son suyos, son tuyos, son de ella, son nuestros, son de ellos, son míos. ¿Ok? No sé si hay dudas acerca de los pronouns. Ya vimos los adjectives, los pronouns. ¿Yes? O sea que ahí se elimina el his. O sea, porque the subs are his. Pero his es su de él. Es el mismo. It's the same. La diferencia es que en los adjetivos usted va a encontrar una palabra que le sigue. Por ejemplo, he sucks. En cambio, con este, están al final. Va al final. No le acompaña nada, si se fija acá. Uh-huh. En este caso estamos diciendo, estos son sus calcetines. En este caso, estos calcetines son suyos. Significan lo mismo, pero es la misma idea, pero just depende de lo que va a usar usted. Ok, no sé si hay dudas, guys, questions. Si podemos tomar un screenshot, porque vamos a utilizar this for the next exercise. Ok. Okay, can I continue, guys? Yes. Porque ahora sé que you are going to work. It's the time for you to work. Okay, vamos a hacer, we are going to do two activities. Vamos a hacer dos actividades. This is going to be the first one, que la vamos a hacer in pairs. Yo se las voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Y la siguiente, esto va a ser de forma individual. Vamos a escoger a una persona que usted admire, that you admire. Puede ser alguien famoso, puede ser alguien de su familia, etc. Vamos a elegir a esa persona, vamos a incluir una foto y vamos a utilizar lo que hemos estudiado. Por ejemplo, yo utilicé a Britney Spears. Hello, her name is Britney Spears. Her favorite color is blue. Her eyes are blue, her dog's name is Lucky, and her brother is Doctor. ¿Cuántas oraciones? Vamos a hacer 10 oraciones en el párrafo. 10 sentences. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar los possessive que hemos estudiado este día. ¿Cuánto vamos a utilizar? Por lo menos uno de cada uno. ¿Ok? Ya sea de los possessive adjectives, de los pronouns o de los nouns que ya estudiamos. ¿Ok? No nos olvidemos de la imagen. Vamos a incluir una picture. Básicamente una presentation será. Es individual. It is individual. ¿Ok? No sé si hay dudas, questions. We're in the percentage. Today. Oh. Okay. Today is the presentation, yes. You can work in a Word document. Podemos trabajar en un documento Word document. Or we can work in a PPT presentation. En una presentación PowerPoint,
como se le haga a usted más fácil, right? Ok, tenemos a lot of work, entonces nos vamos to the breakout rooms. No questions, two tasks, tenemos dos tareas entonces. La primera in pairs y la segunda is individually. Luego ustedes presentan, right? Teacher. We're going to present, yeah? Solo tengo una pregunta. Tell me. Uh-huh. Pero tendría que ver el cuadro. Es que lo que pasa es que decía en referente a lo de Britney Spears, pero lo dice ojos, creo son azules, no sé qué decía un color, pero es que estoy confundido y no sé si alguien más, porque cuando uh-huh. es su es here, her eyes are blue, no, ¿por qué no es her eye is blue? Ah, muy bien, ok. Porque la palabra eyes está en plural. Y siempre que tengamos en plural, vamos a utilizar are. Si dijera okay. her eye sin la S, is blue. Sería is. Porque solo okay. es una cosa. Gracias. Very good question. Muy buena pregunta. Teacher, uh-huh. Vamos ahorita a hacer esto en forma individual. La primera tarea sería trabajar este ejercicio in pairs, donde vamos a utilizar okay. la información que ya estudiamos, right? Uh-huh. Ok. Después vamos a hacer esta tarea individual. Las dos son individuales. La primera la vamos a hacer en pareja y la segunda es individual. Ah, bueno. Pero se van a quedar en la misma aula por si necesitan ayuda, con alguna palabra, right? Pero va a ser diferente información. ¿Ok? Ok, vámonos entonces a the breakout rooms. Sí. Let's go, guys. Les comparto toda la información en WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp. Ok, no problem. Let's go. Okay, let's go, guys. Let's see, Cesar, Guadalupe. Okay. Let's see. Sandra, what happened? Natalia? Okay, Catherine, what happened? Sandra, hello. Okay, let's see.
Hello, Cesar, do you have questions? I thought you were working with somebody. What sí, happened? Pero se desconectó. Ah, se desconectó. Okay, Sam. Ah, okay, okay, no problem. Okay, do you want to work alone or do you want me to choose you another partner? Alone. Alone, okay, perfect. How is everything going? Do you have questions? En eso de eso me confunde cuando dice our y ours. Ours, okay, vámonos entonces to the exercise. Creo que ahí a donde dice en la primera, mm-hmm. solo para salir de la, mm-hmm. dice, va, dice, hey, this mm-hmm. o this? This. Mm-hmm. Aren't our clothes? Mm-hmm. You're right. Ahí sería ours. Yes. Ah, mm-hmm. Lo de nosotros está. Ajá. Mm-hmm. Está ahí. Yes. These aren't. Sería la dos. Sería my. Mm-hmm. ¿Y el otro cómo se dice? My y mine. Con sin la D, sí. Solo con mine. La N. Mine. El otro solo es my. Uh-huh. A ver. Ahí sería yours. Yes. En la segunda. Uh-huh. They're not. Y ahí sería mind. Mine. Okay, very good. You don't need help, Cesar. Okay, Daniel is here. Were you working with Daniel? With Daniel? Yes. Okay. Yes. Daniel Paniagua. Okay, Daniel. Okay, Cesar and Daniel. Okay. Hello, Danilo. Hola. No han avanzado mucho. Como está que difícil. Vieron a un fantasma, ¿verdad? Hola. Hello. Okay. Tell me, do you have questions? Sí. Vaya, la uno es que yo tengo acá en la computadora lo estoy haciendo en Word porque no tengo dónde más escribir. Okay. Pero no entendemos la parte de donde dice, hey, these aren't my gloves, are they mine? Ok, entonces la primera sería, these aren't mine, right? ¿Por qué? No, porque... la de arriba hace falta. Ah, la B, ok, you're right. Or... Ours. Cuando usted vea, por ejemplo, los possessive adjectives, en este caso que sería our, van seguidos de una palabra. Eso siempre lo vamos a ver. Ok, esa es como la clave para encontrar, para identificarlos. Ok. Okay. What about the second one? ¿Cómo sería la segunda? These aren't my gloves. My glove. Exacto, sería mine, ¿verdad? ¿Por qué? Tenemos una palabra. Are they your or yours? Yours. Muy bien. Tenemos nothing, right? ¿Ok? Estamos okay. Bastante bien. We are very good. No, they're not mine. Ok, very good. Yeah, you see, ask Sally. Maybe they're... Hairs. Very good. Perfect, guys. Perfect. You don't need help, guys. You don't need, maybe I'm going to send you two others for you to teach them. Okay? No necesitan ayuda ustedes. Okay. Solo una última pregunta. Yeah, tell me. Esto lo vamos a hacer como manera de práctica, ¿verdad? Yeah. Mm-hmm. Pero lo otro donde estaba Britney Spears, ¿eso lo tenemos que hacer cuando ya o luego? Cuando, no entiendo. ¿Terminemos?
Cuando terminen esta sección, sí, usted sigue con la otra. Pero es individual, ¿verdad? Sí, pero esta la tenemos que escribir o solo tenemos que estarla practicando entre nosotros acá. Esa, ustedes la puede escribir para, por si, como lo vamos a resolver en la clase, usted solo comparte, ¿verdad? Sus respuestas, nada más. Ok. Ok. La siguiente sí usted va a presentar, ¿verdad? You're going to present. Ok. Ok. Ok, guys, let's continue. Hello, Sandra. Hello. Hello, guys. You have questions? Hello? Or are we good? Hello. ¿Estamos bien? No. No, okay. Tell me. Es que, bueno, la verdad que yo me perdí. No entendí mucho el tema. Vaya, ahorita estamos utilizando los possessive adjectives y los pronouns, right? Entonces acá lo que vamos a hacer es identificarlos. Ok, tenemos en la primera que dice, hey, these aren't our clothes. Estas no son nuestra ropa. Uh-huh. You are right. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar our or ours. 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 Yes. Uh-huh. Exacto. Very good. Vamos con la tercera. These aren't sería mine or mine. Mine. ¿Con la primera? The first one. Segunda. No. ¿O la segunda? Second. The second. Ok, en este caso vamos a utilizar la primera. ¿Por qué? Usualmente los possessive adjectives, en este caso mine, siempre va acompañado de una palabra. En este caso sería gloves. Uh-huh. Y el otro usualmente se encuentra al final o al principio de la oración. Okay. Uh-huh. Esa es como la clave. ¿Cómo uh-huh. nos quedaría la siguiente? Sería yours. Veamos la siguiente. Are these your or yours? ¿Qué sería? Yours. Okay, very good. Vamos con la letter B.
No, they are not. My. ¿Sería la primera o la segunda? My or mine. Segunda. Exacto. Mine. Exacto. Mm-hmm. Ask Sally, maybe they are or they are. ¿Sería her or hers? Her. Her or hers. Her. Sería en este caso hers, ¿verdad? Porque her va acompañado de otra palabra, la cual no hay. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, let's continue with the next one. No sé si tengan alguna otra duda. En la siguiente. Ajá. El goods. Yo me confundo toda, teacher. Okay. La tercera que es. Whose significa de quién. Uh-huh. De quién. O sea, que sería, ¿de quién son estas camisas? Exacto. Ok. Uh-huh. Muy bien. Solo le, Luz, le explico solo lo que les, solo voy a compartir esto. Voy a compartir la explicación. Bueno. Okay. Vale, entonces tenemos los que hemos estado viendo ahorita. Estos son mine, tenemos el your, tenemos el his, tenemos el her, el its, el their, y tenemos el our. Cuando estemos utilizando estos, siempre van a ir acompañados de una palabra. Por ejemplo, my cell phone, your house, his car, her, let's see, pencil. Entonces, cuando tengamos este tipo de palabras, siempre vamos a tener una palabra que le siga. Uh-huh. A diferencia de los otros. A diferencia de los pronouns, que esos no van a llevar ninguna palabra, sino que van a ir al final. Por ejemplo, los pronouns son mine, tenemos yours, tenemos hers, tenemos his, tenemos theirs y tenemos ours. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es que estos usualmente van al final de una oración o van al principio. My are here. Por ejemplo, los míos están aquí. O pueden ir al principio, pueden ir al final. Y al final. Ajá, ok. Ok, esa es la clave. Ok. Ok. Gracias. No questions. ¿Estamos bien? No. Are we good? Estamos bien. Estamos bien, right? Se va a trabajar entonces. Let you work. Okay, teacher. Thank you. No le oigo. Sorry, I'm sorry. I was talking to myself. Okay, what happened? Es que se me apagó la comp. Ah, okay, okay, no problem. Do you want to keep working alone or with a partner? Okay. Alone. Okay. So I'm going to send you to a room. Lo voy a mandar entonces a una room para que se pueda trabajar. Okay. Porque acá a veces ingresan y lo pueden distraer con el sonido. Bye. Okay, let's go.
Hello, Carla. Hi. Hello, questions? Como lo estoy haciendo desde mi teléfono, lo puedo compartir en WhatsApp, lo de la segunda actividad, porque se me dificulta trabajar en WhatsApp. Está bien, no hay problema. Ok, y una consulta, para decir pasatiempo, pastime. Leisure. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la? Ajá. Oh. Para decir que su pasatiempo favorito es. También puede ser hobbies. Ah, hay hobbies. It's favorite hobbies. Así. Sería her favorite, o no sé si es ella o él. Refiriéndose a un él. 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 His. His favorite hobby. Hobbies. Yes. Ok, hobbies. Ok. Ten teacher. Ok, no nos olvidemos de agregar imagen también de la persona, right? Ok. Ok. Ok, okay, perfect. Thanks. You finish or cómo vamos ahí? So-so. So-so, ok, so-so, ok, very good. How did you work?
Okay, guys, hope you finished. Hope you are ready because now you are going to present, right? Okay. Teacher, yeah. Tuve problemas con el quien estaba trabajando con César y tuve que volver a iniciar mis oraciones, así que voy por la quinta oración todavía. Okay, no problem. Mientras pasan sus compañeros, usted puede terminar, okay? Okay. Okay, let's see. Vamos entonces, we are going to answer. Vamos a responder la primera parte y luego you are going to present, right? Okay, let's see. Vámonos entonces to the first exercise and you are going to help me. Okay, this one. Okay, Carla, what is the answer? ¿Cuál sería la respuesta para la primera? What is, can you read the first one, please? Hours. Okay, sería. Okay, hours. Very good. Hours are over there. Muy bien. Number two, Cynthia de Jesús. Hello, Cynthia. Hola, hola. These sería... aren't my or mine gloves. My. My, ok. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra gloves, ¿verdad? Sí. Very good. Thank you, Cynthia. The next one, Daniel. Are they your or yours? Yours. Oh, yes. Are they yours? Excellent, Daniel. Ok, the next one, Cesar. No, they're not. Sería my or mine. Sería mine. Mine, yes, right. Estos no son los míos, right? Catherine, the next one. Ask Sally. Maybe they are or they're hair or hers. Sería hair or hairs. Uh-huh. Okay, very good, Catherine. Sería hairs. Okay, recordemos que el hairs es el otro tipo de pronoun, ¿verdad? Que va al final y no va acompañado de ninguna palabra. Por eso es que estamos utilizando hairs. Tenemos, we have the next one, Astrid, number three. Whose or yours? ¿Cuál palabra sería? What is the word? Okay, whose? Yes, exactly. Whose t-shirts are these? ¿De quién son estas camisas? Are they Juliet's and Pat's? No, they are not. They're or theirs? ¿Cuál sería la respuesta? What is the answer, Santos? No, they are not. Yo respondí there. There, very good. It's going to be there. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra que le sigue, que sería t-shirts, right? Estas no son sus camisas. But these socks are, ¿qué palabra vamos a utilizar ahí? Okay, Natalia. Okay, yes. No, very good. Exacto, sería theirs, right? Tenemos acá, no va ninguna palabra, sino que tenemos a period, un punto. And these shorts are, sería your or yours? Yours. Yours.
Okay, there you have. Very good. No sé si hay dudas. Quizás con este ejercicio tenemos un poco más de dudas. No sé. Yo tengo una duda porque vaya, me puse en qué pensar porque decía la que es la palabra esa W, ¿cómo se pronuncia? Hus. Uh-huh. Ajá, hus. Eso. Entonces dije, bueno, y esto que ya no me acordaba. Ajá. Hus. Pero eso significa ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? Ah, ¿de okay. quién son estas? ¿De quién son? Uh-huh. ¿Quién este. Son estas camisas, right? Uh-huh. Ok, sí. Solo en esa me equivoqué porque las otras las hice bien. Ah, ok, perfecto, Manuel. Ok, no sé si hay dudas, questions. Ok, vamos entonces to the presentations, right? Espero estemos listos with the presentations. Ok. Ok. Ok, voy a escribir, I'm going to write a number in this paper. Voy a escribir un nombre in this paper. Y si okay. usted adivina el número, you are going to present first. Okay, so voy a escribir el number. Okay, numbers 7. Okay, escribámoslo en el chat box para que quede constancia. You're right. In the chat box sería from 1 to 17, un número del 1 al 17. No se tiene que repetir. Si ya Danilo escogió el 7, tiene que escoger otro, no se tiene que repetir. Si no, you present. Okay. We have 7, 3. Okay, Danilo says. Okay, Danilo no se tiene que repetir. Oh, yes. Okay, ya usted fue el primero. Tenemos 5, 9, 9, Catherine 5. Todavía me hacen falta, guys. Okay, let's see. Okay, a number. Tenemos Daniel that says 10. Okay, Danilo. Okay, Danilo, usted ya había elegido el 7, okay? Así que con ese que nos quedamos. Okay, let's see. Daniel says 10. Gladys says 2. Guadalupe 1. Okay, a number, guys. Carla says 4. Okay, todavía. Okay, me hacen falta más que escriban. Okay, let's see. Sandra, what is your number? Guadalupe Juarez, your number. Oh, no, ahí está el de Guadalupe. Cynthia, your number. Okay, Huawei says 11. Carla, okay, Carla says 4. Luz says 3. Todavía me hacen falta más. Okay, Cynthia, creo que ya tomaron el 9. Sí, ah, oh, no, usted lo había elegido, right? Yo elegí el 2, pero creo que ya está, ¿verdad? Sí. Sí, ya está. Guadalupe es 15. ¿Cuáles hacen falta? Falta el... Ya tenemos el 5, hace falta. El, ah, pues yo el 5. Ahí sí. No, ya lo agarraron. Ok, tiene que cambiarlo usted, Natalia. Ajá, Santos es 14. El 6 ya está, Manuel. Ya está. Le faltaría el 8, el 11 me parece. Ok. ¿Qué número sería, Manuel? El 8. El 8, mire que es todo usted, ¿verdad? Porque el 8 es el que tengo acá. Ay, no, pues no, ya no quiero el 8. Casi. Okay, vamos a ver si se ven. Aquí está el 8. Ahí se ve. Sí, ahí está el 8. No, number 8. No, no se mira nada. Me está fallando el internet. No se mira nada. No, no miro nada. Ok, let's go, Manuel. Let's go. You can share. Puede compartir su pantalla. You can share your screen. ¿Cuál tarea vamos ahorita, teacher? Vamos con la segunda de la presentation de un personaje. Ah, el personaje. Yes. El personaje es, bueno, usted dijo que podíamos elegir cualquiera, ¿verdad? Yes. Teníamos que hacer una presentation, right, Manuel?
Lo podemos hacer en PowerPoint o en Word. No sé si va a compartir pantalla. No. No. Ok, ¿en era Manuel? Yo le dije a la compañera que... Sí, que aquí lo tengo. ¿Quién era? Jean-Claude Van Damme. Creo que se puede. Sí, es que yo le iba a ayudar a compartir. Yo, pero no sé. John. Ay, no. Puro Dios mío. ¿Cuál es el nombre? Jean Van Damme. Jean Van Damme, Jean-Claude Van Damme. Yo no lo hay aquí. Ah, John. Juan Claudio. Claudio, ajá. Menos mal que ya no voy a hacer Nayib Bukele. Como... No, no lo hallé. Es que no, no sé cómo se escribe. No sé cómo se escribe. John, ¿qué? J-E-A-N. J-E-A-N, ajá. C-L-A-U-D-E. Van Damme. Ajá, Van Damme. Es violento. Ok. Aquí okay. Está, ok. Ya. His sí, ahorita. Uh-huh. Ahorita. Ahorita se lo voy a compartir. Permítanme. Ahorita. Permítame. Ok. ¿Puedo compartir pantalla? Yes, yes. Para que lo describan. Sí, de aquí puedo compartir yo. Ah, ok. Que okay, ahí está, ahorita está compartiendo Astrid. Perdón, ahí está. Perdón, dale al mío. Ok. Light to my eyes. Teacher. What happened, teacher? Estamos en horario. Estamos en televisión nacional. Quizás. En horario familiar. He has a blue face. He has so much money. He is an actor famous. He is a big warrior. Taekwondo and Jiu-Jitsu and XTC and what do you say, artes marciales? Martial arts? Martial arts and the others, ninjutsu. This actor is ¿cómo es que se dice camarero? Waitress? Mesero, creo que fue en la vida real. This actor was... Mm-hmm. Waitress. Waiter. Okay. Only that. Okay, that's it. Okay. Bye, light to my eyes. Okay, guys, we're going to stop here because I guess we are not going to finish. But what I want is that you go. Vamos a detenernos acá y les voy a pedir que vayamos al quiz number 4. Y el día de mañana vamos a continuar con los que nos hicieron falta, okay? Okay, entonces vámonos al quiz 4. Mientras les paso asistencia, el día de mañana continuamos. Ok, no se les va a olvidar hacer la presentación, right? Si ya la tenemos, well, much better. Ok, y paso la asistencia mientras ustedes terminan
el quiz number 4. No sé si pudo solventar Astrid. ¿Se contactaron con? Ah, ok. Sí, ya me puse el día. Ok, perfecto. También pedirles que... Una pregunta, ¿cómo puedo hacer? Es que no sé, en el teléfono me quizá porque ya me siento bien cansado, no sé. Pero quiero tomarle una foto a las cosas que hice aquí en el de AB, para tomarle foto y compartirlo ahí en el chat. No es necesario. No sale ninguna opción para tomar foto y compartirlo. Eso de los quizzes no es necesario compartirlo en el chat, Manuel. No. Ok, eso no es necesario, eso es personal. Solo pedirles nada más que revisemos, por ejemplo, sus notas. Si tienen, por ejemplo, 60 o 40 o 20, tienen que volverlo a hacer. Sí, voy a revisar. Voy a revisar, Daniel. Si quieren, me da unos minutos al final. Solo paso la asistencia. Okay. Is here Ana Raquel? Ana Raquel is here. Él y sus amigos. Ana? No. Ok, Arabella is here. No. Daniel Alexander is here. Daniel, me pareció ver a Daniel por acá. ¿Dónde está? Hello, teacher. Present. Oh, yes. There you are. Okay, let's see. Eric Panatari. Present, teacher. Got it. Thank you. Daniel? Sí, okay. Sí, Daniel. Thank you. Veamos Erika Natalia. Erika Natalia is here. Erika? No? Okay. Oh, yes. Ahí está Erika. Oh, no sé si es Erika. Okay. Veamos Reina Guadalupe. Reina Guadalupe, no? ¿No está? Is here Reina? Reina, no? ¿No está? Ok, solo estoy mencionando los que no estaban al principio de la clase. Sandra Elizabeth. Tengo a Silvia Betzabel. Is here Silvia? Okay, veamos. Teacher, es la parte 4 que vamos a hacer, ¿verdad? Mm-hmm. Yes. Yo quería preguntarle algo. En la tercera parte hay algo que yo no le entendí en la 2. Y me salieron malas. Did she speak Portuguese y we ask computer? Esa no las entendí. Oh, ¿ese en qué quiz está? En el 3, en las últimas 2. En el 3. Veamos. La 4 y la 5. Ya ahorita veo eso. Bien, me quedaría entonces con... Ya vamos a ver eso, Astrid. Solo veo que se va a quedar este día. Hoy le corresponde a Luz de María. Ok, Luz, nos vamos a quedar. You're going to stay here. Y solo le... La lista solo va a mencionar a algunas personas o a todos, porque no escucha mi nombre. A ver, ¿quién está? Santos Maribel. Santos, vaya, Santos les compartí la lista en el grupo de WhatsApp. Okay. Ahí está el día que le corresponde. Si no, se lo voy a compartir ahorita. Nuevamente. La asistencia de hoy sí está tomada. ¿La asistencia? Sí. Solo mencioné los que no estaban. Yeah, ok, gracias. Ok. Good night, teacher. Good night, see you. Dígame. Hello, teacher. Tengo un problema con el WhatsApp. No estoy en el grupo. Vaya, le voy a enviar entonces el enlace para que se pueda unir al grupo. Good night, teacher. Bye. Good night, see you. Have a good day tomorrow. Good night, teacher. Good night. See you guys. Vaya, ahorita le envío. Yo le quería decir algo. Yo me estuve metiendo a hacer lo que se me dijo que completara el quiz, pero no sé cómo le va a salir. Pero me salían cuando le daba abajo, terminaba y le daba enviar y después le daba siguiente, contestaba las demás que me parecía y le daba enviar, pero no sé hasta dónde. Ah, vaya, ahorita voy a ver hasta qué parte tiene. Good night, see you guys. Solo veo. Good night. Que estaba bien bajo de puntos y yo hice la primera. Bye, y la segunda, bye, see you. Ah, bye, está bien.
Vaya, solo verifico sus notas. Daniel. Sí, ahorita voy a subir. Veamos. Permítanme, Daniel. Aquí está. A ver. Vaya, veamos. Daniel Alexander Paniagua. Fíjese que solo tiene una. No, pero ayer hice los dos. Otra no. Vez. Fíjese que no se ha actualizado. Quizás si los puedes volver a hacer. Pero ayer lo volví. Lo que podemos hacer es... yo lo volví a hacer todo. T-shirt yo igual los hice, ya los envié, pero no sé si los tiene registrado. No, creo que solo uno aparece. Bye, see you. Yo sé que me puede ver el mío y eso todos que no, que me salen como que. ¿El de Astrid? ¿Ustedes? El tres, las últimas dos preguntas, yo no las hago como debe de ser y siempre me salen malas. Veamos, Astrid. Y das en speak portugués. Uh-huh. Así es, lo correcto y me sale malo. Que no es ese, dice. We don't use computer. Veamos el quiz. Estamos en el quiz number. ¿Estamos en el 3 o en la pregunta 3? No, en el 3, pero la pregunta 4 y 5. En el 3 de la pregunta 4. Tengo el quiz 3 de la pregunta 4 y 5, que sería which uh-huh. letter is next to ABC. No, ahí me dice portugués, doesn't she speak? Veamos. Es que está muy adelante quizás usted. No, es que ahí pasa algo, a mí me estaba dando error. Porque también en las letras, tiene que fijarse bien para poner las letras en la P de portugués, tiene que ponerla en mayúscula. Mayúscula, es cierto. Pero la puse en mayúscula. Tiene otro. Pero pasa algo que se tiene que fijar bien en el espacio que le da. Teacher, ¿cuántas preguntas traen? Son 5 por cada quiz. Es que esa, la 4 y la 5, no me sale que no está correcta y es bien raro porque yo lo pongo tal y como está ahí. Pero es que saber en qué quiz está porque no encuentro esa pregunta. Y esa creo que es más avanzado. Astrid. Aquí dice parte 3, dice. My boss are Elmer Argueta. My boss. No sé dónde estoy. Parte 3. Parte 3. Sección 2, parte 3. ¿Será que me he ido a otro lado? Quizás porque está bien adelante. ¿Y a dónde tengo que estar entonces? Vaya, tiene que irse al hasta donde están las videoconferencias. Le voy a... Ah, mire, hasta... En esta parte tiene que hacer. Yo repetí todo otra vez. Vaya, vamos a revisar cómo están. Y ahí tarea 1. Esa yo ya la hice. Creo que hay algún problema ahí porque por más que uno lo hace otra vez, no le parece actualizado. No le da nota. Sí, lo mismo me sucedió a mí porque me dijo que lo hiciera de nuevo el 1, hice el 2 y el 3, pero no sé si lo tiene registrado. Y si lo hago y le tomo capturas y se le envío para que vea que ya lo hice. Ajá, yo lo hice todo otra vez. Pero yo ahí me voy a cursos, a sección 1. Cursos, sección 1, sí. Va, aquí me voy. Cursos, sección 1, dice unidad 1. Vaya, tengo el de Danilo y Daniel. Vaya, Daniel, tengo el suyo que solo tiene 1. Ahí hice el 2 también, ayer 2 veces.
Vaya. Entonces, dejémoslo así. Esperemos, quizás tiene que ser los 5, quizás para que le suba un poquito. Quizás eso es lo que está pasando. Y el mío, aquí dice videoconferencia, afirmativo y negativo. Ajá. Esperemos hasta mañana, ¿ok? Y vemos si eso les aumenta. No entiende, creo que yo. A ver qué. Ok. Vaya pues. Ok, nos vemos teacher. Entonces, guys. Ay, pobre Luz, no sé si está ahí Luz, que la dejé por ahí. A pedir permiso iba para retirarme. Sí, yo sé, Luz. Buenas noches, good night, Daniel. No sé si tengamos alguna duda, Luz. Tengo varias. Hay cosas que no entiendo, teacher. Dígame, por lo menos tratemos de solventar algunas. Ahora me costó lo de los posesivos. Los posesivos. Y en la de ayer me costó. Y en la de ayer me enchivolé. ¿Qué parte? Quiero ver cuál fue. Se vieron el abecedario, los números. Y la antes fue. Vimos los números, vimos el correo. Ahí en la conversación fue que me equivoqué yo. Ajá, vimos la conversation. Ajá. Okay. Pero pienso que con repaso un poco, ¿verdad? Sí, esa parte no estaba tan... porque no estaba tan complicada, solo era más que todo que usted hiciera las preguntas y les preguntaran a sus compañeros, ¿verdad? Esta parte. Ajá. ¿Ah? Sí. Entonces, más que todo era what's your name y el otro compañero le iba a contestar, my name is tal, what's your address, what's your telephone number, son las mismas preguntas que están acá, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Ese sí. Es completar. Ahora, con la de ahora, no sé si tenga alguna duda de lo que vimos ahora. En el último, yo me chivolé un poco, pero con la compañera que me tocó, con Cintia, usted nos reforzó un poco, ahí como que ya voy entendiendo un poquito más. Ah, vaya, está bien. Ajá. Básicamente, eso es cuando usted dice, por ejemplo, en el caso de los adjectives, los posesivos, ajá, usted va a encontrar una palabra que va al final. Por ejemplo, en este caso, his, y ya va acompañado de una palabra. Uh-huh. Por ejemplo, su cartera, su teléfono, su billetera. Entonces, mi teléfono, tu carro. Nuestros niños, por ejemplo, our children. Entonces siempre va acompañado de una palabra. En cambio, los pronouns, estos posesivos, los pronouns, estos, van al final o al principio de la oración. En este caso, están al final de la oración. ¿Qué significa? Estos pasajes son de míos, son tuyos, son de él, son de ella, son nuestros. Y son de ellos, van al final. Ajá. O pueden ir al principio. Por ejemplo, ¿cómo podemos encontrar el principio? Mine are in the house. Los míos están en la casa. Refiriéndome que a unas llaves, a cosas, a los zapatos. Ajá. Entonces, esa es la diferencia entre estos y estos. Ahora, si estamos... ¿Al principio o al final? Al principio o al final, estas palabras, los pronouns. Ahora, si estamos utilizando este otro posesivo que se refiere a now, aquí estamos diciendo la blusa, este apóstrofe y ese significa de. Por ejemplo, la blusa de Pat. Ajá. La blusa de Sandra, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a escribir eso? Sería el nombre primero, Sandra, el nombre, en este caso. Ajá. Le agregamos el apóstrofe y sería Sandra's blouse. La blusa de Sandra.
Y así cuando estemos utilizando nombres. ¿Ok? Y ese sería más que todo lo que vimos este día. Sí, ya hoy más o menos. Hoy sí. Ya. Con la práctica. En la práctica, sí, es que más que todo con la práctica que se lo vamos haciendo. ¿Ok? Sí, ¿verdad? Sí. Este, si gusta, si no se queda nadie mañana, podemos seguir con este refuerzo. A veces no se quedan. Ah, bueno. Gracias, teacher. Vaya, está bien. La dejo descansar entonces. Bueno, I need to rest. Good night. Have a good night. Bye-bye. See you, ladies. Bye-bye.